Hola, molt bona vesprada. Què tal ha anat el cap de setmana? Suposo que bé, espero que relaxats per arrencar la setmana. Nosaltres ja estem preparats en el test de magazine a Telesafor per començar avui dilluns a parlar de ciberjardí. I per suposat, un ciberjardí que té ciberflors. Ciberflors com aquestes que estan veient. I què fan aquestes flors? Doncs pues podem veure des del nivell més alt. Això és la nova tecnologia, com per exemple aquesta que s'il·lumina en posar la mà davant i aquesta que també agafa i encén. Són tres ciberflors. Parlem, per tant, del ciberjardí. Els ho comentava fa uns moments, que anem a parlar d'una iniciativa molt interessant i curiosa, com és el ciberjardí, amb aquestes ciberflors. Una iniciativa que ha sorgit des de la càtedra d'innovació del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. I parlem amb dos dels seus responsables de tota aquesta iniciativa. Pepe Marín Roig, que és el director de la càtedra d'innovació del campus de Gandia UPB. Pepe, molt bona vesprada. Què tal, Dani? Buenas tardes. I Pepe ha vingut acompanyat per Iris Escrivà, que és artista digital i graduada en Belles Arts per la UPB. Iris, molt bona vesprada. Gràcies, bones tardes. Bueno, comenteu-me, fa poc coneixíem, es presentava als mitjans de comunicació aquesta iniciativa, Ciberjardí. ¿Cómo ha surgido, Pepe, esta iniciativa? Pues sí, te comento, porque realmente los orígenes fueron un poco motivados por los propios profesores de aquí, de la comarca de la Safor. Hablamos de profesores de institutos, de centros de secundaria, ¿vale? De ciclos formativos, que un poco se acercaban a mí diciendo, mira, he recibido una subvención de la Generalitat para comprar unos materiales, para hacer prácticas con tecnologías, pero no tengo muy claro qué hacer con mis alumnos, porque busco algo que realmente les motive, me gustaría algo que naciera desde la universidad y tal. Bueno, pues fueron varios los que se acercaron a mí y finalmente, pues dándole vueltas, pues digamos que llegamos un poco a este proyecto, ¿no? Dijimos, teníamos varias opciones, un proyecto competitivo, ¿no? Es decir, instar a los colegios, institutos, ¿no? A que hicieran algo para competir entre ellos, un proyecto colaborativo, es decir, que cada uno haga una parte y que todos podamos juntarlo todo para construir algo más grande. Al final optamos por esto, por el proyecto colaborativo, porque está menos, digamos, menos visto, menos estudiado. Generalmente hay mucha competición, pero poca colaboración. Y ahí nació el ciberjardín de la Safor. I Iris, com acaba en tot aquesta, en aquest ciberjardí? Bueno, pues yo formo parte del equipo de trabajo para poder desarrollar todos estos cursos y bueno, ha sido desde la cátedra donde nos hemos dedicado a producir un material documentativo para que el profesorado pueda hacer uso de él en clase y poder fomentar todo este tipo de tecnología y de cultura de interacción en las clases y en sus aulas. Claro, y estem parlant d'això de ciberflors, perquè l'objectiu és que els joves estudiants tinguin interès per les noves tecnologies. I clar, fer-ho de forma divertida és fonamental per atraure l'atenció. Efectivamente, el objetivo es un poco estimular las vocaciones por la ciencia y la tecnología, facilitar la labor de los profesores en las aulas, que todos sabemos los que somos profesores que muchas veces es muy duro lidiar con estudiantes, con alumnos que no están motivados. Se trata de incrementar su motivación en el aula, de hacer fácil la tarea a los profesores y al final lo que hemos hecho ha sido elaborar programas educativos para los profesores, es decir, nosotros lo que hemos hecho desde la cátedra es trabajar para los profesores, hacerle fácil la tarea de enseñar, ¿no? ¿Cómo? Pues elaborando unos guiones educativos sobre cómo construir estas flores. Ellos, lo que vamos a hacer en la primera fase, lo que hemos hecho ha sido colaborar con ellos mismos para elaborar estos guiones. Es decir, no lo hemos hecho de espaldas a ellos, lo hemos hecho con ellos, para que sea algo realista, algo que realmente se pueda implementar dentro de las aulas, ¿vale? Y ahora ya hemos terminado la primera fase, que es elaborar el proyecto, y viene la segunda fase, que es los talleres formativos para los profesores. Talleres formativos para los profesores, para que sàpiguen com treballar, no?, en els alumnes. Efectivamente, así es. Iris, que ha estado un poco desarrollando estos talleres, nos puede contar un poquito más cómo están distribuidos y el tema de los niveles, porque todas las flores no son iguales. Claro, así comentàvem al principi, claro. Per exemple, tenim aquesta, que és un poc més del nivell alt, que aquesta, a banda de té un poc de llum, té el moviment també. És passar la mà per davant per aquests sensors, no? És quan detecta. Este és el nivell alt, podríem dir. Sí, és el nivell més alt. I després, este, que és el nivell
Intermig, podria dir d'alguna manera, que capta també el que és la mà, no? La presència. La presència. Eso es, capta la mano, pero... Y poco a poco... Eso es, tiene una disminución gradual de la iluminación. Eso a nivel tecnológico, a nivel de programación, es un poquito más complejo que simplemente encender y apagar. Claro. ¿Vale? ¿Cómo sería esta? Esta sería el nivel más básico, que podría adaptarse muy bien. Esta de así. Eso es. No sé si arriba. Sí, perfectamente. ¿Vale? Esta se podría adaptar muy bien, pues, a un grupo de estudiantes que nunca se han relacionado con la tecnología, que tienen un primer contacto, y entonces pues es mucho más sencillo conseguir iluminar, que se ilumine ese pétalo, esa lucecita, que se enciende y se apaga simplemente, ¿de acuerdo? Per tant, Iris, una vegada vist, veiem que el que comentava Pepe, que es planteja en els tallers, dependent un poc dels nivells, no? Sí, los talleres están divididos en diferentes fases, de modo que cualquier alumnado de diferentes edades puede participar en él. Incluso hemos estado comentando que alumnos de edades mucho más inferiores podrían participar, por ejemplo, en el diseño de lo que son los pétalos o la estructura externa, ¿no?, de la flor. De esa forma podrían participar alumnos de diferentes edades en un mismo proyecto. Unos que se encarguen del diseño, otros de la parte de tecnología, de programación, y lo otro de la parte electrónica, de lo que son los cables y todo ese tipo de cosas. Entonces es un proyecto colaborativo, como bien estaba comentando Pepe, y luego además que fomenta diferentes habilidades, no únicamente el artista o el diseño, sino también la tecnología, también lo que es la mecánica para controlar la electrónica y todo ese tipo de cosas. Porque fíjate, Dani, qué bonito es dentro de un colegio, cuando un colegio va a contribuir con su flor o sus flores, que los niños de primaria hagan la parte artística de la flor, por ejemplo, recorten los pétalos, pinten, ¿vale?, hagan el tallo, para que se les pasen su trabajo a los niños de secundaria, que realmente están encargados de la parte tecnológica, de programar la electrónica, de hacer que se enciendan los LEDs o que se muevan los pétalos. Al final es un proyecto colaborativo donde pueden participar los niños del mismo colegio a diferentes niveles, y el colegio ofrecer esa flor al campus de Gandía en la primavera del año 2019 para que pueda convivir con el resto de las flores de los otros colegios. Ahí hablaremos luego al final de ese futuro, de dónde van a ir todas estas ciberflores. Claro, es un trabajo perfecto para fomentar valores en el ámbito educativo, de compañerismo, de trabajo en equipo. Es perfecto, ¿no?, este trabajo. Sí, algo muy importante en la vida laboral de hoy en día, puesto que los proyectos complejos requieren de eso, de un equipo que se encuentre capacitado con diferentes habilidades y que puedan entre todos ellos cooperar con un mismo fin. Claro, yo cuando te he presentado, Iris, me he quedado con esta mezcla de artista digital por un lado y luego aparte graduada en Bellas Artes. Estamos hablando de una mezcla, de una combinación perfecta por aquello de la estética y de la artista digital, de la nueva tecnología, que es, digamos, esa combinación que necesita este proyecto, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, el arte hoy en día es algo que se expande a muchísimas otras disciplinas, y en concreto cuando la añades a la tecnología surge un abanico de posibilidades muy grande uniendo el arte y la tecnología. Así que es un el comienzo. El caso de Iris ha sido, te tengo que decir, Dani, providencial, tenerla tan cerquita de nosotros, del campus de Gandía. Ya tiene su estudio en el mismo grado de Gandía. Y fue providencial conocerla, porque yo creo que, bueno, pues gracias a ella, desde la Cátedra de Innovación podemos hacer este tipo de proyectos. Sí que es verdad que ha colaborado también con nosotros y ha sido coordinadora del proyecto la profesora del grado en Tecnologías Interactivas, Asun Pérez, ¿de acuerdo? Pero el factor artístico que aporta Iris, es decir, una graduada en Bellas Artes que encima domina y controla las tecnologías, ha sido providencial. Digamos que este proyecto sin ella hubiera sido mucho más ingrato a nivel estético. Es decir, estas flores tan bonitas no las estaríamos viendo. Claro, porque además eso iba a decir, el tema de flores, variedad, vamos, da para crear, puede ser muy un diversa, amplio abanico, ¿no? Y depende de la imaginación completamente del alumnado, puesto que date cuenta que cada ciberflor está compuesta por una serie de actuadores y de receptores, y date cuenta que hay de presencia, de luz, de audio, y luego para externalizar esa recepción tenemos iluminaciones, tenemos motores, tenemos pantallas de texto que la misma ciberflor podría contestarte un buenos días o cosas así. Tenemos incluso sonido. La verdad es que tenemos muchísimos componentes electrónicos que pueden llegar a disparar la imaginación de uno completamente. Claro, todo el campo de la cibernética es muy variado y da esas diversas posibilidades, como acabas de comentar. Pero claro, estem parlant de que això és per a fomentar el interès dels estudiants d'institut per les noves tecnologies. Els instituts,
qui pot interessar-se per aquestes i posar en pràctica aquests tallers? Pues mira, ya de principio empezamos con un grupo de profesores interesados. Piensa que la cátedra tiene vocación comarcal. Uh-huh. Entre los tres patronos de la cátedra están los tres ayuntamientos, Oliva, Tabernes y Gandía, los tres grandes ayuntamientos. Entonces, actualmente en el proyecto ya hay involucrados profesores de los centros formativos, tanto de Tabernes como de Oliva como de Gandía. Más tarde se han ido añadiendo otros centros, tanto públicos como concertados, como privados, y nosotros lanzamos nuestro proyecto no solo a estos centros educativos, sino a academias privadas, como por ejemplo la que pueda tener Iris, que ya hace actividades extraescolares para niños por las tardes, uh-huh, que estén interesados y tal, pues también abrimos las puertas para que estas mismas academias puedan presentar sus flores. ¿Por qué no? Al final todos son programas educativos y todos queremos que estén con nosotros y participen ahí en el campus de Gandía. Supongo que un placer, Iris, compartir todo esto y ver la implicación de jóvenes, ¿no? De ver cómo tú ya como artista digital, de ver cómo se interesan, ¿no? Por algo que para ti pues intentas que sea tu forma de ganarte la vida, tu trabajo. Sí, la verdad es que es un placer poder ver cómo la gente empieza a ver y a recibir esa necesidad de unión entre diferentes disciplinas, como en este caso arte y tecnología. Y la verdad es que ha sido un placer poder ver cómo la gente está dispuesta a recibirlo y ve en ello la necesidad de ya redireccionar un poco nuestros estudios a cosas que ya empiezan a rodearnos más en nuestra vida diaria. Sí, ponernos al día. Claro, ella por ejemplo ha estado en el proyecto, sí que es verdad que ella lo ha coordinado junto con ASUN, pero han estado colaborando con ella los propios estudiantes del campus de tecnologías interactivas y de ingeniería de Teleco, han estado con ella un poco pues montando toda la parte electrónica y tal, y también se les ha visto pues mucho interés en todo esto. Claro, ya has hecho una pequeña referencia al futuro, porque claro, uno se plantea, se hará todos los jóvenes estudiantes de institutos, se ponen a crear ciberflores, ¿qué va a pasar con estas ciberflores? Pues lo hemos dicho al principio, un ciberjardín para primavera en el campus. Comentarnos ese futuro. Eso es. Bueno, la idea es la siguiente. La idea es que estas flores no se queden en el aula, que ya de por sí tendrían sentido, porque a nivel estético y a nivel interactivo, una flor ya puedes jugar con ella, puedes interaccionar. Pero lo bonito del proyecto es que al final estas flores van a ser vistas por mucha gente. Entonces, los profesores en las aulas van a poder estimular a sus chicos y a sus chicas diciéndoles, oye, que este trabajo va a lucir finalmente en el campus de Gandía en la primavera del 2019 y va a ser visto por mucha gente. Allí lo que haremos será integrar todas las flores de todos los centros que nos envíen. Y lo que haremos en el campus de Gandía es, digamos, proporcionarles la electricidad a todas las flores, ¿de acuerdo? Claro, porque agua no necesitan, pero sí, electricidad es lo único que necesitan. Efectivamente. Proporcionarles también una programación conjunta a todas las flores, es decir, que, por ejemplo, se puedan iluminar todas a la vez, o que se puedan mover los pétalos a la vez, o que cuando des una palmada o cuando suene música, todas se iluminen, ¿de acuerdo? Uh-huh. Todo ese tipo de cosas las haremos cuando tengamos todo el jardín. Y no solo eso, además, el jardín no estará estático en el campus de Gandía. Hemos pensado que sea un jardín itinerante. Uh-huh. Es decir, que nos lo podamos llevar a Oliva, a Tabernes, a Gandía, centro ciudad, para que pueda ser visto y observado por los familiares y por los amigos de los verdaderos protagonistas de esta historia, que son los niños y las niñas que al final van a construir todo esto. Claro, esto supone, yo supongo, un trabajo de coordinación molt dur, o tiene las cosas molt claras, pero por dura terme un poco ese ciberjardí en que n'hi hagi una conexión o una combinación tot estudiada y bien combinada para hacer ese joc tan, tan atractivo. Bueno, la verdad es que llevamos tiempo incubando este proyecto desde el campus de innovación en la Universidad de Gandía, así que sí, esto nació en septiembre-octubre del año pasado. Más o menos vendría a ser, yo ya había conocido a Iris, empezamos a hablarlo, montamos ya una primera reunión con los profesores de la comarca que nos ayudaron y llevamos meses trabajando. Después Iris, ASUN, como he comentado, la profesora del campus y los estudiantes del campus de tecnologías interactivas y Teleco han estado preparando todo el proyecto. Iris ha elaborado planes formativos, hemos grabado vídeos para que los profesores puedan ver cómo se hace todo, ¿de acuerdo? Es decir,
los talleres formativos que vamos a hacer ahora los recibirán pues del orden de 20 profesores, pero si alguno más se quiere añadir más tarde, pues tendrá la posibilidad de ver unos vídeos grabados, esos tutoriales, pero unos de alguna tutoriales manera, para que él pueda aprender solo en su casa y pueda llevárselo al aula y pueda montar las flores es decir, hay mucho trabajo detrás de esto. Ajá. Claro, y si yo supose que escoltamos que no tiene idea ni de flores ni de tecnología, se me ocurrisen las posibilidades que té aquesta iniciativa, no vull imaginar-me dins del vostre cap que té unes coses clares com anirà treballant de les possibilitats que té, que té tot això. Ui, infinitas. Nosotros ya estamos pensando en cómo será la segunda versión del Ciberpartido. Això no va dir, perquè, claro, porque continuará la iniciativa. Claro, claro, claro. Ahora empezamos con las flores, pero quién sabe si después vendrán ciberinsectos. Ciberinsectos. ¿Quién sabe? Pues ahí está, ese avance. Toda esta introducción a los sensores, a la programación, puede llevar mucho más allá que un individuo diga, bueno, tengo una buena base de la que partir, ahora puedo despegar muchísimo más. Uh-huh. Entonces sí que hemos pensado en hacer siguientes proyectos. En el futuro proyectos. Se pueden hacer mucho y las flores pueden evolucionar mucho, ¿vale? Sí. Se pueden hacer pues incluso arbolitos, se pueden hacer muchas cosas, hay insectos, se pueden hacer incluso pájaros, ¿vale? Sí. Es decir, se pueden hacer un montón de cosas relacionadas con el ciberjardín para motivar y estimular, porque al final hablamos de esto, las vocaciones científico-tecnológicas dentro de nuestros chicos y nuestras chicas, para que en el futuro, cuando se acerquen a la universidad, pues vengan un poquito más a buscar las carreras tecnológicas, que parece mentira. Sí. Que mira que ese altísima la empleabilidad que tienen, pero sin embargo en la Universidad Politécnica notamos que nos faltan más vocaciones. ¿Vale? Claro, qué mejor manera que atraer a la gente, que divertirse. Claro. Eso es. Y que vean que al final realmente, que ellos vean que pueden ser protagonistas de la propia tecnología y no menos usuarios, porque usuarios de la tecnología lo somos todos, nacemos ya rodeados de tecnología, pero hay que dar ese paso para que ellos se den cuenta de que pueden ser algo más, de que pueden ser protagonistas, de que ellos pueden crear esa propia tecnología. Perfecte, molt bé. Iris i Pepe, pues jo m'ha quedat en aquesta història, que tal vegada, d'ací un temps, pues tenim per damunt d'alguna d'aquestes flors, pues, ciberflors, tenim una ciberabella, tal vegada, no? Imagínate. D'aquesta... Perfecte, molt bé. Iris i Pepe, moltes gràcies per acostar-nos a aquest ciberjardí, aquesta iniciativa tan curiosa. Enhorabona i continuem pendents per aquestes noves, per veure com es desenvolupa aquesta i per veure futures iniciatives al voltant de la nova tecnologia. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a ti. Fins una pròxima. Ja ho sabem, hem vist aquestes ciberflors que tornem mentre ens despedim. Així estan, que capten el... tot el pas, en aquest cas, de la meva mà, i que capten moviment o les llums com aquestes. És el Ciberjardí, que té pròximes iniciatives al voltant d'aquestes noves tecnologies, tot per a que la joventut, els joves estudiants, tinguin interès per les noves tecnologies, tinguin interès i es divertisquen. Amb elles creant qüestions, coses tan curioses com aquestes. És dilluns, per tant, anem a fer aquesta ullada als companys, a l'equip de Financiera Immobiliària, que ja saben que ha fet un desplegament de pantalles per diferents locals per a gaudir del Mundial de Futbol. Financiera Immobiliària continua al costat del magazín de Telesafor i anem a parlar avui d'aquesta empresa perquè està amb el Mundial de Futbol que està jugant-se a Rússia. Financiera Immobiliària ha col·locat diferents pantalles de televisió en diferents locals de la ciutat de Gandia per a que la gent, la ciutadania, pugui gaudir de cadascun dels partits del Mundial de Futbol. Juanjo Estruc, com a gerent de Financiera Immobiliària, en su compte. Juanjo, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Com estem? Com va? Bueno, així per a parlar d'aquesta iniciativa meravellosa, sobretot per als amants del futbol, com va sorgir aquesta iniciativa i en què consisteix? Què heu fet? La iniciativa va començar primer perquè jo tinc una oficina en Carrefour, d'acord? Vaig arribar allí, Carrefour era una cafeteria, i vaig ficar una oficina i veia que allí no n'hi havia televisió. I dic, com pot ser que en una cafeteria, en tant de metro, 200 metres quadrats, i que no n'hi hagi televisió? Així tenia que ficar una tele. Va ficar una tele fa més o menys 4 mesos, i jo dic, a partir d'ahir vas veure cafeteries que m'agradaven, gent que m'agradava de Gandia. Jo soc de Gandia, de la Safor, no m'agrada viatjar, m'agrada estar per així, en la meva família. I jo vaig dir, doncs, comencem. I en seguida, doncs, companys, doncs, em va presentar la gent que em caia bé, simplement això.
i vam començar, pues mira, el Pere vam ficar la segona, després en Foment jo crec que va ser la tercera, així en el Mercat la quarta, el Foc i Flames la quinta, en el Barcher, en puestos que siguen emblemàtics, en Cocos, per exemple, en la platja de Gandia, són puestos que són d'ací, de la zona, són puestos que sempre tenen que estar ahí, m'entens? I volies aportar aquesta peça que és una pantalla de televisió perquè la gent, amics, familiars, llocs on tu t'agrada estar, que vols veure la gent. Que els meus companys vagin als puestos i que puestos tant siguin com cafeteries, perquè estem en Espanya. La gent d'Espanya és així, o sigui, ells als puestos de les cafeteries, n'hi ha sol, ells als puestos de, no sé, fa deport. Tenim en el pàdel de Berreguard, en el pàdel d'Almoines. Em va cridar per telèfon l'Ajuntament de Guardamat de la Safor i em va dir l'alcaldessa, has posat una tele ahí? I aquí què passa? Que no pones tele? I jo, pues claro que sí, que la pongo. El poliesportiu de Daimús, el poliesportiu de Guardamar, no sé quants puestos ja n'hi ha 29 en total. En el Museu Faller, per exemple, en el Museu Faller, el que és el Meliga al costat, el que és la cafeteria. I era puestos que jo veia que, per diversos raons, o sea, primera, perquè m'agraden els puestos, m'agrada la gent, la gent que porta els puestos, no ho faria. El meu no n'hi ha contrat, no n'hi ha obligació, ni n'hi ha permanència, ni hi ha compromís de paraula, con tota la vida. I ja està, que ha sigut lo de sempre. Per tant, ahí estaran aquestes pantalles instal·lades per financiar immobiliària en diferents bars, restaurants, sales, on va la gent a prendre alguna tapa, a fer-se una copa i aportant... No més cafeteria, també, saps? No més cafeteria, n'hi ha en centres esportius, ja ho ha dit, en el pàdel poliesportius, en tal. Nosaltres estem en les cafeteries perquè va sortir així, d'aquesta manera, no? Una darrere l'altra, per companys, que hi ha i bé, pues, presenta'm a aquesta persona, ja està, pues, ho fem, no? Però que estem en molts puestos, no? No és només el tema de cafeteries. A més, tu has comentat que, clar, tot això, qui és guanyant al 100% són els clients dels espais on està. És a dir, perquè és una estratègia de màrqueting perfecta, però els beneficiaris 100% són la ciutadania, els clients, els que van a fer... Però l'objectiu quin és? Que estiguen pel Mundial, perquè ha coincidit en aquest event, l'event del Mundial, i que la ciutadania participi en participar en la ciutadania en aquest moment, perquè toca el tema del Mundial. Estos espais, fer-los més atractius, si cal, amb aquesta iniciativa de financiera immobiliària. Juanjo, gràcies per atendre's. Enhorabona per aquesta iniciativa. Molt bé, un plaer, Juanjo. Fins una pròxima. Res, a vosaltres. Ja sabem, en financiera immobiliària no hi ha excusa per a perdre's cap partit del Mundial de Futbol. I per la nostra part, no res més. Gràcies un dia més per la seva companyia i demà els esperem a la mateixa hora, ací, al Magazín de Telesafor. Amb més qüestions treballarem i fins aleshores, que ho passen bé.